Jorge Cura Amar, periodista, Premio CPV, año 1997. En estos tiempos de tanta competencia por esto de las redes sociales, nosotros los periodistas de radio, de prensa, de televisión, tenemos que trabajar con el rigor, con la objetividad, con la investigación, para que nuestras audiencias sepan que en los medios de comunicación están las noticias de verdad, las que se investigan, las que se trabajan, las que se luchan por conseguir y tratan de llevar la mayor carga de objetividad posible. Esa es mi reflexión. Y ahora, los nominados al premio CPB, Círculo de Periodistas de Bogotá, en la categoría de televisión, son... Equipo de Noticias Caracol, con el trabajo El Proyecto es Colombia, en cabeza de Juan Roberto Vargas, Lizeth Arango y Alberto Medina. Noticias Caracol es una iniciativa de Noticias Caracol frente a los retos que nos deja la pandemia en materia social, económica, salud, productividad, ambiente, educación y política. Alejandro Ángel, con el trabajo Granada, Relato de un Perdón, Cross Media Lab. El 6 de diciembre del año 2000, Granada, Antioquia, sufrió uno de los peores ataques realizados por las antiguas FARC en su historia. Seis de los sobrevivientes vuelven al pueblo y reconstruyen los hechos realizando sus propios procesos de perdón. Ricardo Cuesta Garnica, con la serie Día de Noticias. Así se hacen los telenoticieros en Colombia. Canal Tro, Canal Zoom. En este trabajo se da cuenta de la importancia del registro noticioso de los hechos que ha marcado la vida del país y del mundo desde la mirada colombiana. El ganador del Premio Nacional de Periodismo CPV en la categoría televisión es... Equipo de Noticias Caracol, con el trabajo El Proyecto es Colombia. Estamos felices por este reconocimiento del CPV a un trabajo de verdad en equipo. El equipo comandado por Lizeth Arango en la producción general, Alberto Medina en todo el proceso periodístico. Un proceso de más de 6 meses de trabajo, más de 150 personas de Noticias Caracol, Séptimo Día, Los Informantes, Blu Radio, todo el equipo humano y técnico para lograr que grandes personalidades, líderes mundiales, pensadores de todo el planeta aportaran para lograr entender que el proyecto es de verdad Colombia. Muchas gracias por este reconocimiento. Esta categoría es presentada por Ignacio Gómez, periodista. Premios